buen día para todos ustedes. Comenzamos a desarrollar Campo Directo. Hoy tendremos muchísima información, noticias, cotizaciones, el remate de la Sociedad Rural de Jesús María, todo lo que pasó en el día de ayer. Presentamos nuestro micro con esta información. La Asociación de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba denunció demoras en los trámites y pagos que realiza la Dirección Provincial de Vialidad para abonar los trabajos de conservación y mantenimiento de 55.000 kilómetros de caminos rurales en toda la provincia. Durante la última semana, las empresas cerealeras liquidaron casi 450 millones de dólares, según anunciaron la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. El monto liquidado desde el comienzo del año hasta el 3 de febrero asciende a 2.281 millones de dólares. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.210 pesos. Maíz, 2.400 pesos. Trigo, 2.640 pesos. No se registraron operaciones con sorgo y girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un remate bastante bueno, 1.167 cabezas encerradas hoy. Muy buen conjunto de novillitos y vaquillonas. Te diré que hoy tuvimos casi 600 gordos el resto de invernada, con valores entre los 30.50, 30.70 hasta 33 pesos para novillito de 300, 350 kilos. La hembra similar, quizá un poquito más tranquila, entre los 30, 30.50 a 32.40, 32.50. La vaca con los valores normales, entre 18 y 20 pesos, 20.20 una vaca. Los toros vendimos entre 18.50 hasta 22.40, 22.50. Y la invernada quizá un poquito más tranquila, por ahí un poco atribuible a la calidad que teníamos hoy, con valores entre 35, 36 hasta 40 pesos para ternero de 100 a 150 kilos, macho y hembra, y de 150 a 200 kilos con valores entre los 33 a 36, 37 pesos. Ingresaron a la venta 1.163 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillito de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 70 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 40 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 40 centavos. Toros, 20 pesos con 50 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 10 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos con 70 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 11 de febrero, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 52 centavos para la compra, 15 pesos con 92 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con más Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Segunda etapa de nuestro micro agropecuario, aquí por la pantalla de Tele 8, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. La firma Monsanto recuerda que hasta el 12 de febrero están abiertas las inscripciones para acceder al programa de pasantías 2017. Pueden aspirar a ella estudiantes universitarios interesados en poner en prácticas sus conocimientos académicos, desarrollarse y ser parte de la innovación. La Escuela Superior Integral de Lechería de Villa María informa que están abiertas las inscripciones para ingresar a sus diferentes carreras. Los interesados pueden comunicarse con la Secretaría del Nivel Superior de lunes a viernes de 8 a 13 al teléfono 0353-453-7400. We'll be right back.
cierre para nuestro microagropecuario con toda la información del sector rural aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos que estamos en Facebook, estamos en Twitter, nuestro portal de internet www.agromagazine.tv, www.campodirectotv.com.ar. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a partir de las 7:50, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.